Hola, ¿cómo están? Soy Franz Fair, actriz y cantante, y los invito a ver Canal 56, Los Volcanes Televisión, la mejor programación. En Los Volcanes Televisión, canal interregional, presentamos Informativo Central, con el gentil auspicio de Colún, toda la magia del sur. Ferreterías Archa, la tradición ferretera del sur. Muy bien, a través de Televisión Los Volcanes, canal vía streaming, estamos presentando la edición central de noticias. Estamos en terreno, estamos en la comuna de Lago Ranco, en la provincia del mismo nombre, en la zona de Rupumeica Alto. Estamos donde va a pasar el futuro camino que va a unir Rupumeica Alto con Rupumeica Bajo. Y para ello vamos a conversar con el presidente de la Junta de Vecinos de la comunidad de indígena Rupumeica Alto, don José Jaramillo. Muy bien, recorriendo la futura ruta que va a unir Rupumeica Alto con Rupumeica Bajo, un camino cordillerano, la verdad las cosas con unos paisajes pero espectaculares. Nosotros, habitualmente vinculados a la actividad del turismo, cabalgatas, visitas a diferentes puntos y sobre todo entregando el apoyo al emprendedor vinculado al turismo en el sur del país. Estamos con don José Jaramillo, presidente, reiteramos, de la comunidad indígena Rupumeica Alto, quien nos tiene que contar acerca de este importante proyecto que es hablar de conectividad. Estamos en el año 2020 y la conectividad para el progreso, desarrollo y turismo es fundamental. ¿Qué tal, don José? Buenas tardes. Ciertamente hoy día estamos acá donde se va a dar inicio al camino de que une Rupumeica Alto con a Rupumeica Alto con el Bajo, con Rupumeica Bajo. Entonces, estoy agradecido de que hoy día se está haciendo una entrevista a mí para esto, asegurar que es así. Y la verdad que es así, de que estamos en ese proyecto ya, se está hablando de este camino del 2011 en adelante. Entonces estamos en el 2020, pero yo estoy agradecido porque ya los estudios están avanzando. Entonces, para conectar Rupumeica Bajo con el Alto, hemos estado muchos años desconectados por causa de los caminos. Siempre hemos estado aislados, entre vecinos no hemos podido nunca conversar ni visitarlos por la distancia, por las dificultades que hemos tenido para poder llegar hasta el sector de Rupumeica Bajo. Pero ahora ya los estudios están avanzados y yo estoy muy contento porque el estudio que viene es con un logro grande, porque es un camino asfaltado que se nos ha dicho que se va a hacer. Entonces yo le creo a las autoridades con los cuales he conversado que va a ser así. Y ahora están faltando las lucas. El proyecto va avanzando, pero yo pido a las autoridades, muy en especial a nuestro intendente de nuestra provincia, que hacerle presente que están faltando las lucas para que este camino siga continuando y con más prioridad, porque la prioridad yo la necesito que sea lo más rápido posible, pero están faltando el dinero. Yo también, bueno, podría mandarle algo, mandándole a decir al mismo gobierno, al mismo presidente y así a las autoridades y a los que se están faltando el billete para que este camino pueda hacerse lo más pronto posible. También a las personas que trabajan en el CORE, son personas que tienen que ver con los dineros, y a ellos les pediría de que puedan mirar de que esto es una necesidad para nosotros. ¿Cuántos kilómetros de camino son los que
se necesitan concretar? Están faltando prácticamente 4 kilómetros para unir Rupumeca Abajo con el Alto. Y eso es lo que no se ha podido hacer hasta la fecha. Del 2012 en adelante hasta la fecha no se ha podido continuar. Entonces, no sé cuál es el problema, se han hecho bastantes estudios, pero yo tengo la seguridad que esto va a salir, pero me gustaría que sea a la brevedad. En Los Volcanes Televisión, canal interregional, estamos presentando Informativo Central, con el gentil auspicio de Colún, toda la magia del sur, y Ferreterías Archa, la tradición ferretera del sur. ¿Saben qué es lo que está siempre cuando nos reunimos? Lo bueno. Y tiene sentido, y uno muy bueno. ¿Para qué andamos con cosas? Si hay queso chacra Río Bueno, el desayuno, el almuerzo, la once, el picoteo y la cena se convierten en algo muy bueno. Bueno. Muy bueno. Está bueno. Bueno. Nuevo queso chacra Río Bueno, un sabor de campo, suave y natural. Elaborado en el sur e inspirado en una deliciosa receta artesanal.